CR Ciclismo es presentado por Ciclo Boutique, el ciclo con el mayor inventario de Costa Rica. Amigos, ¿qué tal? Saludos, estamos directamente desde Río de Janeiro para efectuar nuestro programa de CRCiclismo.com Televisión, aquí a través de Canal 15 Cable Tica. Gracias por acompañarnos en nuestra espalda, aunque obviamente este es un programa dedicado al ciclismo, no podemos dejar de lado lo que son escenarios deportivos que marcan historia y, por ejemplo, más adelante ya vamos a ver el tema del velódromo, pero aquí a nuestras espaldas está el tema del centro acuático. Fanny Tiber, que es nuestra invitada, colega esta noche, que ha andado junto con Rodrigo Murillo, con Tony Arias, en este andar de los Juegos Olímpicos. Fanny, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. Saludos, Steven, y saludos bienvenida, a todos. ¿Verdad? ¿Primera vez que está? Saludos a todos los amigos que nos están viendo y la primera vez que me invitas. Tuve que venir a Río de Janeiro para salir en este programa. No, Fanny, con vos, Steven. Es que pasa muy ocupada allá en Costa Rica. No, y dígale a Toño que la suelte un poco. Sí, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Y bueno, increíble lo que pasa aquí en este lugar, ¿verdad? Michael Phelps, un monstruo de la natación, sin lugar a dudas. Sí, tuvimos la oportunidad de verlo en China, conquistando sus 8 medallas consecutivas, pero ya igual aquí está alargando su historia. Y como decimos, esto es un programa de ciclismo, pero los Juegos Olímpicos es más que todo esto. Y pues vamos a hablar un poco, no, vamos a hablar obviamente de lo que es el tema del ciclismo. Saludos para Tony Arias, que también está por allá. Y vamos en cualquier momento a hacerlo partícipe de todo esto. Es que anda ocupado en una transmisión en vivo. Ah, sí, las famosas transmisiones de Tony Arias en vivo ahí en Deportivas de Colombia. Fanny, obviamente, pues para entrar en tema y antes de comenzar a desarrollarlo, obviamente ya André Amador compitió, ya compitió Milagro Mena y las cronos individuales también que tuvieron su participación, o sea, cerró el ciclismo ya en estos Juegos Olímpicos. Sí. De ruta, ¿verdad? Sí, 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 se comenzó con la prueba de fondo en carretera, André Amador, que dice que le faltaron piernas, ¿verdad? Una carrera sumamente exigente, un circuito demoledor, increíble lo que estaba pasando, muy peligroso también, porque más allá de la dureza en sí, del trazado, era lo peligroso. Hubo caídas tanto en la prueba de hombres como de mujeres y bueno, a veces uno se pone a pensar si vale la pena tantísimo que hagan un circuito así para un ciclista, porque a veces por una parte la organización dice que no son máquinas, pero a la hora de plantear los recorridos como que hacen todo lo contrario, ¿verdad? Esas son las contradicciones que uno a veces no entiende. Sí, y por un lado está... Era lo que ese tema se lo tocábamos inclusive a Alvin Brenes y a los mismos corredores. Una cosa es la dureza y otra cosa es cuando en el descenso y en ese tipo de curvas llevan a la integridad física al máximo, o sea, de que la pongan en riesgo. Sin embargo, Fanny, antes de entrar con el tema de Juegos Olímpicos y todo lo demás, acompáñeme porque José Alejandro Steyer nos tiene listo todo un tema que es lo que ha ocurrido en Costa Rica. Mientras Paolo Montoya ganó la leyenda, su campeonato, perdón, y una etapa en la leyenda en Colombia, Kevin Rivera, hizo podium en Guatemala y estos y otros temas pues los vamos a pasar aquí a continuación con nuestro compañero José Alejandro Steyer, que junto con Carlos Vanegas han hecho parte de todo este tema de hacer ciclismo en Juegos Olímpicos Río de Janeiro. Voy con usted, José, hasta San José de Costa Rica. Saludos, José. Almacenes Roes, con sus 7 almacenes en todo el país, Naranjo, Atenas, Orotina, Punta Arenas, Grecia, San Ramón y Santa Rosa de Pocosol. Nos diferencia nuestro mayor surtido en electrodomésticos, línea blanca y tecnología, planes especiales para instituciones y grupos organizados. Cleta Extrema, brindamos servicios de mecánica, asesoría técnica, venta de accesorios, nutrición y terapia física. Para todos los amantes del deporte en general, atletismo, ciclismo, triatlón. Damos calidad con un servicio al cliente ajustado a cada necesidad. Somos representantes para Centroamérica de la marca de bicicletas BH Bikes y la prestigiosa marca de relojes TomTom. Visítenos en nuestro local ubicado en Plaza Rose, diagonal Arroz y Pollos, en San Rafael de Escazú. Comuníquese con nosotros al 2289-5594. Thank you.
Muchas gracias, Steven. Usted desde Río de Janeiro, nosotros acá en Costa Rica, trayendo todo lo que es el segmento nacional y la participación de costarricenses en el extranjero. Paolo Montoya, el corredor de Specialized, disputó la semana anterior la Leyenda del Dorado, un evento de 7 días, junto al ex campeón mundial Christopher Sauser, y lograron la segunda posición en la general individual. Además, en una de las 7 etapas, lograron la victoria. Pasemos a conocer lo que ha dicho Paolo Montoya, el Specialized S-Run, luego del subcampeonato en la Leyenda del Dorado. Un saludo a todos los seguidores de CR Ciclismo. De aquí, desde mi casa, luego de lo que fue el Reto del Dorado, una carrera por etapas de mountain bike en lo que fue Colombia. Una carrera que hice con Christopher Sauser, del equipo Specialized, y muy contentos por el resultado. Tuvimos el segundo lugar general, ganamos la etapa reina, que fue bastante larga, fueron 125 kilómetros con casi 4.000 metros de nivel y un clima bastante frío, sobre todo los últimos días, y bueno, muy contentos con el resultado. Tanto Leonardo Páez como Diego Arias, que fueron los competidores que ganaron, demostraron un excelente nivel, sobre todo el primer día en el prólogo y el último día, que nos han contado bastante tiempo, y bueno, nosotros hemos hecho el mejor trabajo posible para poder dar la pelea y contentos. Ha sido la primera experiencia para esta competencia, una competencia muy bien organizada, lo que es la logística, los hoteles y todo fue bastante bueno, y yo creo que para los próximos años el nivel internacional va a ser muy importante para los ciclistas profesionales de mountain bike. Ahora, pues, recuperarme y pensar en los siguientes objetivos. Continuamos acá en CRCiclismo.com Televisión, y ahora vamos a pasar con lo que sucedió con la Selección Nacional de Ruta Juvenil, que durante la semana anterior estaba disputando la Vuelta al Porvenir en Guatemala y tuvo buen suceso. Jason Huertos logra una victoria, Kevin Rivera segundo en varias etapas, y al finalizar se ubica tercero en la general individual. Además, en metas volantes, Jason Huertas también se ubicó en el podio, y premios de montaña también fueron para Kevin Rivera dentro de los 3 primeros. Vamos a conocer lo que ha dicho el costarricense Kevin Rivera de lo que fue esta Vuelta al Porvenir en Guatemala. Bueno, muy contento, una carrera bastante bonita, bastante complicada. En los primeros días tuvimos mucha lluvia, pero muy feliz por haber conseguido el podio. Bueno, la Vuelta a Guatemala la empecé a preparar antes, hace como 2 meses. Estaba corriendo en Italia y me vine para Costa Rica, que me pasó la pasantía. Ahora tengo que volver a Italia como en octubre ya, a volver a competir, y estoy muy feliz por el resultado, que aprendí mucho todavía, y una vuelta bastante bonita. Quiero felicitar a la organización. Los objetivos siempre han sido grandes, tratar de ganar siempre, pero ahí vamos paso a paso. La carrera de ciclismo, de ciclista, es paso a paso, no puede uno brincar un salto, y ahí vamos poquito a poco, queremos ser grandes. Seguimos con más de CR Ciclismo, y el costarricense Joseph Charrío, el refuerzo del Opus Racing Team, disputó el Tour de Utah, un evento bastante exigente y donde el nacional tuvo que respaldar a Christopher Horner, el líder del Opus Racing Team. Veamos cómo le ha ido al costarricense y cómo le fue y finalizó en este Tour de Utah. Además, estará participando en otros eventos como preparación con este equipo. Entre los eventos que destacan estará el Tour de Alberta. Pasemos a conocer lo que ha sucedido con Joseph Chavarría en el Tour de Utah. El saludo cordial para todos los seguidores de CR Ciclismo. Bueno, la verdad, muy contento con la experiencia en el Tour de Utah, una carrera profesional muy complicada, de altísimo nivel, en la que, bueno, la verdad me costó muchísimo pues adaptarme a ese nivel tan alto al que se corre, ¿verdad?, en profesional. 25 en la general al final, la verdad que, bueno, yo creo que el resultado pues es aceptable para hacer mi primera carrera pues tan difícil, complicada. Seguimos adelante, ahora vendrán otras carreras con el equipo de Lupus Racing Team, así que bueno, seguir preparándonos, contentos, motivados para lo que viene, y bueno, la verdad, sumamente contento de haber culminado pues bien este Tour de Utah, una carrera pues muy importante en Estados Unidos. Saludos. Frijoles Los Tierniticos, usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía.
Cada vez que usted come frijoles Los Tierniticos, está aportándole a su cuerpo proteína, vitaminas, minerales y fibra. Por eso, coma todos los días frijoles Los Tierniticos. En caso de que la manilla se vaya muy adentro, ya sea que anduvo mucho rato en la lluvia, la pastilla se gaste un poco, entonces si la manilla se va muy adentro, podemos optar por dos opciones, ya sea con el tornillo o con el barril de ajuste. El barril de ajuste lo que vamos a hacer es sacarlo, va a tensar el cable, se va a acercar más el freno, vamos a tener un mayor ajuste. Si fuera que ya el barril no va, vamos por la segunda opción, una llave Allen 5 milímetros, floja, se abre un poquito, no se sobresoca porque podemos mover la rosca. El Hotel Courtyard Marriott Aeropuerto es la casa de los practicantes aficionados al ciclismo. Salga a entrenar ruta, mountain bike o triatlón, mientras su familia disfruta de los servicios como restaurante, piscina o gimnasio. Los ciclistas podrán disfrutar de 2x1 en desayunos, o si lo prefieren, se pueden hospedar en una de nuestras 122 habitaciones o 5 suites. Courtyard Marriott Aeropuerto es la casa del equipo de ciclismo Tienda El Globo Bicicletas Giant. Más información al teléfono 2429-2700. CR Ciclismo es presentado por Ciclo Boutique, el ciclo con el mayor inventario de Costa Rica. CR Ciclismo es presentado por Ciclo Boutique, el ciclo con el mayor inventario de Costa Rica. Solamente cuando el último árbol esté muerto, cuando el río esté envenenado, el último pez esté atrapado, entenderemos que no se puede comer dinero. Camiseta JB, tecnología textil JB de Costa Rica. Camisetas JB, diseñamos para conservar. Tú nunca dejas de sorprenderme. Mi amor, te amo tanto como mi pan pizza. Y yo te amo igual que mi hot cheese. Yo todavía estoy aquí. Disfruta la nueva Super Pan Pizza. Todo el sabor de la doradita y crujiente pan pizza. Ahora con un borde relleno de queso mozzarella. Cuando dos cosas grandes se unen, grandes cosas pasan. Estoy loco por ti. Y yo por ti. Pizza Hut. Hazlo en grande. Cleta Extrema. Brindamos servicios de mecánica, asesoría técnica, venta de accesorios, nutrición y terapia física. Para todos los amantes del deporte en general, atletismo, ciclismo, triatlón. Damos calidad con un servicio al cliente, ajustado a cada necesidad. Somos representantes para Centroamérica de la marca de bicicletas BH Bikes y la prestigiosa marca de relojes TomTom. Visítenos en nuestro local, ubicado en Plaza Rose, diagonal Arroz y Pollos, en San Rafael de Escazú. Comuníquese con nosotros al 2289-5594. Regresamos, estamos desde el Parque Olímpico de Río de Janeiro. Incorporamos a nuestro colega, compañero, don Tony Arias, Manuel Antonio Tony Arias. ¿Qué tal, Tony? ¿Qué tal? Les sí, un gusto saludarlo a ustedes. Bienvenido aquí a CR Ciclismo. Gracias, un gusto saludarlo a ustedes, a Fanny, a todos los que nos observan a través de CR Ciclismo. Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, ya ahora sí en la sección propiamente olímpica, le agradecemos por supuesto que a todos los patrocinadores que han hecho posible la presencia de CR Ciclismo acá en estos Juegos Olímpicos. Hablamos de bicicletas BH, la española, distribuida en Costa Rica, en San Rafael de Escazú, por Cleta Extrema, de Textiles JB, que de hecho nos está uniformando en CR Ciclismo, a Chus Beita y a toda su familia.
por supuesto que AgriCenter, que son soluciones para todo el sector agropecuario de nuestro país, a Pizza Hut, bajo el techo rojo, solo las mejores pizzas, y por supuesto que a Bicicletas Cube, distribuidas en nuestro país por Ciclo Boutique. Tony, ¿qué sabor le dejó la presencia de André Amador en el circuito? Me parece que un sabor agradable, esperábamos un poco más, esperábamos, tal vez si había expectativa, habíamos hablado de un top 20, de que hiciera algo un poco más, un poco mejor, pero al final, analizando la carrera como un todo, el hecho de observar tantos ciclistas que se retiraron, nosotros que estuvimos presentes y que vimos el fuerte calor, el intenso calor que hacía ese día, sí, la temperatura altísima, el trayecto también, la ruta que era bastante complicada, si uno lo ve como número 54, 20 minutos. Suena largo, ¿verdad? Suena largo, suena complicado. Suena largo, Fanny. Sin embargo, cuando uno analiza que de todos los ciclistas que compitieron, menos de la mitad terminó, y que solamente 3 latinoamericanos culminaron esa carrera, pues ahí es donde uno ve que realmente era algo de resistencia, y que por lo menos la resistencia la tiene el costarricense y que él sigue, ¿verdad? Esto no acaba aquí y él tiene su propia revancha y vienen más eventos, ¿verdad? En los que él dice que él quiere en algún momento hacer una muy buena representación para Costa Rica en una prueba de estas, y sigue el Mundial en Qatar. Sí, sigue el Mundial en Qatar, que es lo que tiene bajo la mira. Vamos con Carlos Vanegas porque nos tiene un resumen de lo que fue la competencia para ubicarnos y luego ya venir con el análisis post competencia. Así que está Carlos Vanegas, nuestro especialista en ciclismo internacional, sobre lo que ha sido esta competencia. Ciclismo de ruta, triunfo para Van Avermaet, el corredor belga, después de 53 años, Bélgica se vuelve a colgar una medalla de oro olímpica. En el ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos se vivía una gran expectativa por la participación del costarricense André Amador y la posibilidad de medalla debido a su gran condición de clasicómano y su gran fondo. Además, otro punto como no llevar la responsabilidad como grandes selecciones de Colombia, España, Italia y Reino Unido. Sin embargo, el calor del trazado de la prueba de 257 kilómetros en Río de Janeiro modificaron los planes para el tico cuando en la primera parte del recorrido República Checa con Zdeněk Stewart, Peter Bakov y Jan Bartha pegaron sendos latigazos en el tramo de Paver, situación que puso a muchos en aprietos para no perder la rueda del lote. El pedalista nacional aún así llegaría en la posición 54 a 20 minutos del ganador de la medalla de oro, el belga Greg Van Avermaet. Las primeras de cambio pondrían en fuga a Jarlinson Pantano de Colombia, Michael Kwiatkowski de Polonia, Pavel Kochekov de Rusia, Simon Geschke de Alemania, Michael Albasini de Suiza, Sven Erik Bimstrom de Noruega, que sacaban más de 7 minutos diferencia, que fue cayendo a menos de 2 minutos a falta de 60 kilómetros para la meta. Empezaba el ascenso a la vista chinesa con estas duras rampas y el ataque de Damiano Caruso, Italia, Rein Taramade de Estonia, Geraint Thomas de Gran Bretaña y Greg Van Avermaet traía problemas al lote mientras los punteros empezaban a ceder y la diferencia se bajaba a menos de 1 minuto. El trabajo de los españoles, que tiraban a tope con Jonis Aguirre y Jonathan Castro Viejo, no daría sus frutos si el lote se desordenaba acto seguido. En primera instancia, Sergio Nava de Colombia, Andrés Seitz de Kazajistán, Jakob Fuglsang de Dinamarca y Rafał Majka de Polonia conectaban con los perseguidores mientras arriba Kochekov era superado y Kwiatkowski se sostenía con lo justo. España cedía en su intento por reconectar, situación que aprovechó Italia para lanzarse en el descenso con Fabio Aru y Vincenzo Nibali, llevándose a Adam James de Gran Bretaña y Tanel Tanger de Estonia, conectando con el grupo de punta donde Kwiatkowski ya había sido absorbido. El tiburón Nibali dinamitaría la carrera llevándose a su red al colombiano Sergio Naval, polaco Rafał Majka. Parecía que la medalla se la repartirían estos tres ciclistas, pero una caída en el descenso de Vincenzo Nibali y Sergio Henao dejaría a Majka en punta, que sería en solitario en el descenso hasta que a falta de 2 kilómetros fue cazado por Jakob Fuglsang y Greg Van Avermaet para definir la medalla de oro, de plata y bronce. Acá vemos la caída, el belga con mucho más colmillo y fondo ganaría el embalaje llevándose el oro, Fuglsang de Dinamarca la plata y Majka de Polonia el bronce. Solamente cuando el último árbol esté muerto, cuando el río esté envenenado, el último pez esté atrapado, entenderemos que no se puede comer dinero. Camiseta JB, tecnología textil JB de Costa Rica. Camisetas JB, diseñamos para conservar. Tú nunca dejas de sorprenderme. Mi amor, te amo tanto como a mi pan pizza.
Y yo te amo igual que mi hot cheese. Yo todavía estoy aquí. Disfruta la nueva Super Pan Pizza. Todo el sabor de la doradita y crujiente Pan Pizza. Ahora con un borde relleno de queso mozzarella. Cuando dos cosas grandes se unen, grandes cosas pasan. Estoy loco por ti. Y yo por ti. Pizza Hut. Hazlo en grande. Cleta Extrema. Brindamos servicios de mecánica, asesoría técnica, venta de accesorios, nutrición y terapia física. Para todos los amantes del deporte en general, atletismo, ciclismo, triatlón. Damos calidad con un servicio al cliente ajustado a cada necesidad. Somos representantes para Centroamérica de la marca de bicicletas BH Bikes y la prestigiosa marca de relojes TomTom. Visítenos en nuestro local, ubicado en Plaza Rose, diagonal a Rosti Pollos, en San Rafael de Escazú. Comuníquese con nosotros al 2289-5594. Esta fue la descripción de la competencia, lo que ocurrió alrededor del triunfo de Greg Van Avermaet, el corredor belga, y de todo lo que se vivió con Taramá, en fin, con todos los ciclistas. Lamentablemente para Colombia se le escapó en un momento determinado con ese gran trabajo de Sergio Luis Henao, y luego el Nibali, Vincenzo, el escualo italiano, realmente que estaba tratando de armar su póker después de triunfos de Giro, Tour, Vuelta a España, y quería su medalla olímpica, pero la caída pues se lo impide. Sí, una caída aparatosa ya en la recta final hacia la meta en ese descenso tan peligroso y que deja a Nibali sin chicha y sin limonada, porque sí. No puede culminar la carrera de ruta, la prueba en línea, se va con doble fractura de clavícula, por cierto ya lo operaron en Brescia, y bueno, él estaba también para disputar la contrarreloj individual, tenía claros objetivos, ¿verdad? Él venía por dos medallas inclusive, se quedó sin nada. También digno de destacar el trabajo de Colombia con un Harlinson Pantano que prácticamente bajándose del avión vino a meterse en la fuga del día. Y después la labor la intentó rematar Sergio Luis Henao, ese hombre del Sky que fue el bastión para que Christopher Froome ganara el Tour de Francia otra vez. Y bueno, también la caída lo mandó al quirófano porque se fracturó. Sí, sí. Y luego buena carrera de Geraint Thomas, el corredor británico. Trabajo por parte de Christopher Froome, que no lo vimos en la prueba de ruta, obviamente, como el gran jefe, sino que le tocó otro trabajo. Tony, ¿qué le llamó la atención de los corredores internacionales? Al final, primero lo de Henao me llamó la atención, el hecho de que estábamos en zona mixta a la par de los colegas de RCN, y sufrieron bastante cuando se cayó el colombiano, sí. Un momento humano fue ese, ¿verdad? Sí, totalmente, igual que el día siguiente con la corredora holandesa también, cuando se cayó, parte de lo que me llamó la atención, por ahí lo de Froome, que también lo abierto que fue a tomarse fotos con la gente y todo lo demás, me parece que también fue un momento bonito para los que estaban ahí cerca. Vamos a ir con André Amador, que es la figura, o sea, ya hablamos de la competencia, eso fue lo que ocurrió con Carlos Vanegas, y aquí lo que hemos logrado pelotear con nuestros colegas Fanny Tiber, especialista también en ciclismo, Tony Arias, le gusta el ciclismo, va a las vueltas a Costa Rica, pero especialista en el tema del tenis. Vamos con André Amador, porque estas son las reacciones del capo, escuadra, el capo de Costa Rica en el ciclismo, en el pelotón nacional. Sí, la verdad que es de un día complicado, duro y bueno, yo creo que me hubiera gustado poder representar mejor al país, pero bueno, me faltaron piernas, no tengo otra excusa y a seguir adelante con lo que viene, a afrontar la segunda parte de la temporada y yo creo que bueno, contento por haber representado al país en unos Juegos Olímpicos. André, hablemos como tal de la competencia. ¿Dónde sintió que al final no tuvo ese punch para terminar la digamos dentro del grupo? Deis, uno lo ve cuando físicamente, digamos, ya de salida tampoco no eso, que uno ve que no tiene las mejores piernas y luego obviamente ya el segundo circuito, pues, ya pesaba el kilometraje que había, la distancia, y eso obviamente ya fue todavía más selectiva la carrera y ahí fue donde ya me quedé rezagado. André, obviamente usted lo ha manifestado, o sea, esperaba como algo más, o sea, estos segundos juegos suyos quería un mejor resultado que el del anterior. Sí, por supuesto, siempre aspiramos a más, son corredores con los que en carreras pasadas siempre nos hemos afrontado, no hay nada nuevo y de las expectativas eran siempre altas, son mejores, pero bueno, es lo que hay, y ahora lo que queda de ahí es de seguir adelante y esto no se termina acá. Sí, no, de ahí, no, eso, no tenía las mejores piernas y de ahí. ¿Falta equipo, no se pregunto?
tampoco, porque yo creo que una carrera como hoy, tan selectiva, tan dura, realmente el equipo tampoco no era algo fundamental. Yo creo que aunque, como lo dije antes, igual aunque hubiera llevado un equipo o algo, yo creo que el desenlace hubiera sido el mismo, no hubiera cambiado nada. Y nada, ahora lo que queda es seguir trabajando y esto no se termina acá, estos son, viene muchísimo calendario por delante y bueno, ojalá que los próximos representantes le puedan dar esa medalla al país que tanto lo quiere y lo pide. André, fue una carrera tan complicada que inclusive el oro, usted iba ahí adentro en ese momento, o sea, por caídas, por diferentes circunstancias. Sí, es que ya se veía lo técnico que era la carrera y eso porque igual fue lo que se ve en la tele al final, pero en el primer circuito también. ¿Y adentro qué se veía? De tensión, porque sabía que era una bajada muy complicada, iba a ser difícil y así fue, realmente se vio que estaba súper complicada, muy técnica y bueno, ahí se vio de hecho que el desenlace final, lamentablemente ojalá que no haya pasado nada, que estén de salud perfectamente y si fue realmente ya vio. Una última, ¿estos son sus últimos juegos o todavía con 34 aspiran las terceras olimpiadas? Oye, le pregunto como tal, como sí, ojalá que haya ese relevo, generacional, como se dice. Y me gustaría que el país siga, que venga ese relevo de jóvenes que ya se está viendo que hay. Y bueno, y lo más importante sería eso, que yo creo que ojalá que tampoco no sea un corredor, seamos más. Y yo creo que ya poco a poco el país se va acercando a eso. Ya el año pasado estuvimos 13 en el Mundial y. Bueno, yo creo que... Perdón, y que es bueno siempre recordarlo, también gracias a José González, que fue parte de los que lograron conquistar esa plaza, ¿verdad? Que hoy disfrutó Costa Rica, ¿verdad? Los panamericanos. Sí, de hecho que gracias a José fue la plaza, realmente fue él el que la consiguió. Y bueno, yo creo que haciendo un calendario como ya se ha venido haciendo fuera del país, es como se consiguen los grandes resultados y la verdad que ojalá que haya más talento, más jóvenes que con las ganas de salir del país a buscar esas nuevas metas y ya se está viendo que es totalmente factible, que los otros no tienen nada diferente a lo que nosotros tenemos. Vuelta a España no voy a estar y va a ser un poco el calendario alterno al de la Vuelta a España. Campeonato Mundial sí lo confirma. El campeonato mundial sí me gustaría estar y ojalá me gustaría estar ojalá en la contrarreloj por equipos y estar de la mejor manera para poder llevar, yo creo que de nuevamente ojalá poder representar bien al país. ¿Ruta y la crono individual no la piensas hacer? No, la contrarreloj no, realmente no soy un especialista en esa rama y yo creo que es un poquito mejor guardar fuerzas para la prueba en línea. Gracias, André. Igualmente. Solamente cuando el último árbol esté muerto, cuando el río esté envenenado, el último pez esté atrapado, entenderemos que no se puede comer dinero. Camiseta JB, tecnología textil, JB de Costa Rica. Camisetas JB, diseñamos para conservar. Tú nunca dejas de sorprenderme. Mi amor, te amo tanto como mi pan pizza. Y yo te amo igual que mi hot cheese. Yo todavía estoy aquí. Disfruta la nueva Super Pan Pizza. Todo el sabor de la doradita y crujiente pan pizza. Ahora con un borde relleno de queso mozzarella. Cuando dos cosas grandes se unen, grandes cosas pasan. Estoy loco por ti. Y yo por ti. Pizza Hut. Hazlo en grande. Cleta Extrema. Brindamos servicios de mecánica, asesoría técnica, venta de accesorios, nutrición y terapia física. Para todos los amantes del deporte en general. Atletismo, ciclismo, triatlón. Damos calidad con un servicio al cliente ajustado a cada necesidad. Somos representantes para Centroamérica de la marca de bicicletas BH Bikes y la prestigiosa marca de relojes TomTom. Visítenos en nuestro local ubicado en Plaza Rose, diagonal a Rosti Pollos, en San Rafael de Escazú.
Comuníquese con nosotros al 2289-5594. Hay historias de historias y Tony, nosotros siempre hemos tenido un segmento que se llama Las Leyendas Olímpicas del Ciclismo. 68, primera vez, primer corredor Miguel Ángel Sánchez que termina una prueba de ruta, pero ya uno más reciente es José Adrián Bonilla. 3 eventos de Juegos Olímpicos, 2 como corredor y 1 como técnico. Lo de Bonilla es para quitarse el sombrero, ratifica la clase de ciclista que fue. Sí, es para resaltar, para lo que hizo internacionalmente, no solo entonces lo que hizo en Vueltas a Costa Rica, lo que hizo nacional, sino a nivel internacional y en Juegos Olímpicos. Claro, es una de las figuras que cuando uno habla de Juegos Olímpicos, del ciclismo, de una vez se le viene a la mente lo de José Adrián Bonilla. Sí, porque él estuvo en el 2000. En Sydney, 2004 en Atenas, y luego como técnico, ¿verdad? Sí, en Londres 2012 fue el técnico de Andrea Amador. También José Adrián tiene un mérito muy grande, ¿verdad? Y si es algo, es que Andrea Amador es ciclista profesional hoy por hoy, también gracias al impulso de él, porque fue quien al final de cuentas lo convenció de que intentara un año más en aficionados y que diera ese paso al profesionalismo, y así pasó. Esta es nuestra figura olímpica, José Adrián Bonilla. 3 participaciones, 2 como atleta y 1 como técnico en Juegos Olímpicos. La primera era esa expectativa, no sabías a qué ibas, te encontrás con un evento de magnitudes inmensas, ¿verdad? Todo es gigantesco, están los mejores atletas del mundo en cada disciplina y te marca, ¿verdad? Un poco, ya la segunda vez que vas ya sabes un poco más a lo que vas, no te distraes un poco tal vez en ver qué pasa un Michael Phelps o algo así en el comedor. Pesaba un poco porque esa designación para los Olímpicos del 2000 estaba entre Andrés y yo. Mucha gente creía que quería que fuera Andrés, otros querían que fuera yo. El típico dime si diretes de eso. Decidió al final por mí, para pensar en lo que se pensaba que iba a ser un proceso hasta por lo menos 3 Olimpiadas. Bueno, durísima, el calor en Sydney era bastante alto y lo que sí me dejó marcado fue que no salí tan mal, pero había un salto, en una grada, ¿verdad?, en el recorrido, que la habíamos practicado y todo, pero en ese momento íbamos tan rápido y con un polvazal que me la encontré de repente y me fui al suelo, me saqué el aire. ¿Era la primera vuelta? Sí, la primera vuelta. Me saqué el aire, me golpeé el diafragma y de la verdad que me costó bastante recuperarme y luego empecé un poco a pasar gente, pero al final logré terminar, fui el último que terminó dentro del tiempo, ¿verdad? No me lapearon. Solamente cuando el último árbol esté muerto, cuando el río esté envenenado, el último pez esté atrapado, entenderemos que no se puede comer dinero. Camiseta JB, tecnología textil JB de Costa Rica. Camisetas JB, diseñamos para conservar. Tú nunca dejas de sorprenderme. Mi amor, te amo tanto como mi pan pizza. Y yo te amo igual que mi hot cheese. Yo todavía estoy aquí. Disfruta la nueva Super Pan Pizza. Todo el sabor de la doradita y crujiente pan pizza. Ahora con un borde relleno de queso mozzarella. Cuando dos cosas grandes se unen, grandes cosas pasan. Estoy loco por ti. Y yo por ti. Pizza Hut. Hazlo en grande. Cleta Extrema. Brindamos servicios de mecánica, asesoría técnica, venta de accesorios, nutrición y terapia física. Para todos los amantes del deporte en general, atletismo, ciclismo, triatlón. Damos calidad con un servicio al cliente, ajustado a cada necesidad. Somos representantes para Centroamérica de la marca de bicicletas BH Bikes y la prestigiosa marca de relojes TomTom. Visítenos en nuestro local, ubicado en Plaza Rose, diagonal Arroz y Pollos, en San Rafael de Escazú. Comuníquese con nosotros al 2289-5594. Gracias por acompañarnos, esto es CR Ciclismo, gracias a Pizza Hut, AgriCenter, Bicicletas BH, Textiles JB y Ciclo Boutique, que hacen posible la presencia de CR Ciclismo acá desde Río de Janeiro.
Mi buen amigo Don Rodrigo Murillo, ¿qué tal? Saludos del Grupo Extra. Saludos Steven, a Fanny, a todos los amigos de la página CR Ciclismo. Muy complacido estar acá compartiendo con ustedes. Realmente ha sido los primeros días de competencia, pero una bonita experiencia la que estamos viendo aquí en Río. ¿Qué le pareció la participación de Milagro Mena? Muy valiente la muchacha, como bien lo resaltaba Alvin, por todo lo que se dio, venía sin preparación y demás, cumplió con 104 kilómetros de un trayecto demasiado complicado, lo habían visto los en la rama masculina el día anterior, y Milagro, siento yo que se comportó bien, hizo una buena competencia a lo que podía dar, ¿verdad? No se le podía exigir mucho por todo lo que se dio con ella, que vino tarde y demás y sin preparación, pero ella se desenvolvió bien. Fanny, vamos con la competencia. Carlos Vanegas nos tiene el resumen, lo que ocurrió, propiamente los hechos, y ya venimos para pelotear un poco sobre esta participación histórica, porque Milagro es la primera mujer que está en el ciclismo de ruta disputando unos Juegos Olímpicos. Carlos Vanegas, ciclismo internacional, Juegos Olímpicos, prueba femenina. La pedalista costarricense Milagro Mena dio el primer paso de una corredora de Costa Rica en unos Juegos Olímpicos en la prueba de ruta. Mena, quien a pesar de no poder terminar, salió satisfecha luego de su actuación, mientras que la ciclista de Países Bajos, Anna van der Breggen, se ha colocado el oro olímpico en una carrera nuevamente dramática en la que su compatriota Van Luten sufrió una caída brutal cuando marchaba primera que la dejó inconsciente, mientras la estadounidense Mara Bott fue cazada a 150 metros de la línea de meta tras liderar el tramo final de la carrera y se quedaría sin medalla. La plata fue para Emma Johansson y el bronce para la italiana Elisa Longo Borghini. La andanza de la pedalista nacional duraría 74 kilómetros, en los cuales apenas en los 11 kilómetros ya tenía que comenzar a remar sola debido a que se había cortado el lote. El esfuerzo de Milagro Mena la llevaría a conectar de nuevo con el lote, incluso para pasar el primer sector de pavé o adoquines, donde la nacional se encontró en su salsa debido a que logró sobrepasar a varias corredoras por el manejo que tiene del mountain bike. Una vez que comenzaron a subir el ascenso a la vía chinesa, se dio la fractura definitiva del lote, donde Milagro Mena no logró mantener el ritmo del lote hasta que comenzó a perder varios minutos con respecto a la punta del pelotón. En uno de los puntos de control al kilómetro 74, Milagro Mena ya registraba un retraso de más de 15 minutos, por lo que la reglamentación la obligaba a retirarla. La holandesa Van Luten tenía el oro prácticamente asegurado. Sin ser una especialista, había logrado escalar al ritmo de Abbott y haciendo gala de su habilidad bajando, la había dejado atrás y caminaba imparable hacia la victoria, hasta que en una de las curvas a la derecha ha entrado algo pasada y tras bloquear el freno ha salido por los aires golpeándose contra el bordillo que rodeaba la carretera. Precisamente acá la caída de Van Luten. Tras el incidente ha quedado en la cabeza la estadounidense Mara Abbott, que contaba con 30 segundos de ventaja con respecto a sus tres perseguidoras, todas ellas de muchísima calidad: Anna van der Breggen, Elisa Longo Borghini y Emma Johansson, que imponiendo su mayor capacidad de rodamiento han ido mordiendo segundo a segundo la ventaja de la estadounidense hasta tener la tiro en el kilómetro final. El sprint del oro se lo ha llevado Anna van der Breggen, que ha superado con claridad a la sueca Emma Johansson, que se llevó la plata de Elisa Longo Borghini, que se dejó el bronce. No creo que haya mucho que pedirle al tema de Milagro Mena, o sea, bajo las circunstancias de que lo llamaron de último momento viernes de la semana pasada, los juegos, ella competía domingo, viernes le dijeron necesitamos que se venga ante la exclusión de Rusia por el tema doping. Sí, más bien fue un milagro que lograra llegar a tiempo, que no tuviera contratiempos también con su bicicleta, que todo saliera a la perfección, por lo menos en esas condiciones, y que bueno, ella también, como decía Rodrigo, pues tuvo la valentía de tomar la partida contra ciclistas profesionales, que también vimos un accidente que se produjo en ese mismo descenso donde se había caído Nibali y Sergio Luis Henao, y bueno, pues Milagro ya acumuló experiencia. Mucha gente dice que a unos Juegos Olímpicos no se viene a generar experiencia, ¿verdad? Pero en este caso sí, porque son pasos que ha dado nuestro ciclismo femenino. Las muchachas, pues si bien es cierto, estuvo aquí Milagro, pero cuando Milagro se sube a esa bicicleta, están representadas todas las que estuvieron en ese proceso de selección nacional buscando puntos. Fanny, le pregunto a usted como el ala femenina, digamos, de la prensa y especializada en ciclismo. ¿Había que esperar ver terminar a Milagro o sería medirla con una vara muy injusta? Sería injusto por las condiciones en las que se dieron y también porque la muchacha pues lamentablemente tiene 2 meses de no tener equipo, ¿verdad? Eso hay que tomarlo muy en cuenta, y ya el proceso de ella pensando en Río ya pues estaba descartado.
Sí. Ya ella decía, yo no voy a ir, entonces ya me puedo bajar un poquito de la bicicleta, puedo entrar al gimnasio. Y bajó cargas, bajó todo. Sí, otra cosa hubiera sido que desde el principio, cuando se hace el corte, se dice Costa Rica tiene una plaza. Ahí sí, y aún así era muy poco tiempo el que ya tenía realmente. Yo lo que resalto de Milagro, sinceramente, es que le vi un cambio de Richmond, donde lo observamos en los campeonatos mundiales, y donde terminó frustrada, donde después de vuelta y media la eliminaron, pero aquí quedó únicamente a 30 kilómetros. Creo que justamente esa experiencia de Richmond, los eventos internacionales, nos van acercando a que quizá en algún momento logremos terminar una prueba de esta magnitud. Sí, y eso lo que genera Steven también es como esa ambición, esos deseos. Ya se estuvo una vez, ahora el siguiente reto es que el ciclismo femenino pues esté presente también en Tokio 2020, porque primero, antes de terminar hay que encontrar esa plaza, y para eso pues hay que seguir compitiendo, y ahí pues hay que poner las barbas en remojo, que la FEDECOSI no se me adelante, Fanny. Pases. Ey, no se me adelante. ¿Qué le parece si vamos con Henry Núñez? Vamos. Antes de que usted suelte la libreta y dispare. Nuestro compañero también, Rodrigo Murillo, este es Henry Núñez, presidente del Comité Olímpico Nacional, habla sobre lo que viene. ¿Qué le pareció la actividad o la presencia de Andrea Amador? ¿Le gustó o no a Henry Núñez? Ya lo van a conocer. Y lo de Milagro Mena, ¿qué piensa sobre el ciclismo femenina? En el caso de Andrea Amador, creo que todos lo vimos, una ruta muy, muy difícil, muy, muy compleja, muy peligrosa. Aún así, pues ahí entró con los mejores del mundo, en una posición que también esperaba que fuera mejor, pero debemos ser conscientes también que nos enfrentamos a países con equipos completos, a países también con más desarrollo, ¿verdad? Y esa es nuestra realidad en el mundo. Y en el caso de hoy, con Milagro Mena, pues yo creo que en las condiciones ya es muy meritorio el que hayan ganado esa plaza, porque fue una plaza ganada, eso es importante, pero que nos deje ojalá en la mente que realmente si invertimos en las ciclistas, en la ruta femenina, estoy seguro que a 4 años plazo vamos a tener no solo a Milagro Mena, sino posiblemente a otras atletas. Creo que el ciclismo de ruta femenina debe tener mucha más atención, tanto del Comité Olímpico como la Federación, el gobierno y las diferentes entidades, la empresa privada también, si queremos que a 4 años plazo tengamos un mejor resultado. Creo que Milagro demostró pues mucha fortaleza, que es una guerrera, y tenemos que sentirnos muy, muy orgullosos de ella. Lo que me deja es mucha enseñanza, mucho aprendizaje, me ayuda a madurar como ciclista, como persona, entonces a seguir preparándonos para poder seguir haciendo las cosas de la mejor manera. Gracias a Dios que pudimos estar acá y vamos a luchar para que dentro de 4 años el país vuelva a tener una plaza y sea la que sea la representante que venga, que se venga a dar lo mejor y que se venga a luchar y Dios primero poder terminar la competencia y que no vaya a ser algo así de imprevisto. Hablamos de la carrera, ¿cómo la resumen? ¿Qué fue lo que pasó en esos 104 kilómetros? Bueno, en los 76 que yo logré hacer, al inicio salimos bien, ahí nos colocamos bien al kilómetro 11, había una cuesta, ahí me corté, no me dieron las piernas para subir con ellas. Y persigo por 7 kilómetros, cosa que no creí que lograra hacer, o sea, ponerme a perseguir de esa manera y logro conectar al otro otra vez, me vuelvo a agrupar y me recupero un poco. Viene el plano donde pegaba exceso de viento, entonces empiezo a arroparme de buena manera, buscando una buena posición y logro aguantar con ella luego como hasta los 40 kilómetros. Ya ahí venía la subida del circuito de Grumari y ya ahí me corto con ella, luego una sección de pavé que en realidad la sentí bastante bien. Solamente cuando el último árbol esté muerto, cuando el río esté envenenado, el último pez esté atrapado, entenderemos que no se puede comer dinero. Camiseta JB, tecnología textil JB de Costa Rica. Camisetas JB, diseñamos para conservar. Tú nunca dejas de sorprenderme. Mi amor, te amo tanto como mi pan pizza. Y yo te amo igual que mi hot cheese. Yo todavía estoy aquí.
Disfruta la nueva Super Pan Pizza. Todo el sabor de la doradita y crujiente Pan Pizza. Ahora con un borde relleno de queso mozzarella. Cuando dos cosas grandes se unen, grandes cosas pasan. Estoy loco por ti y yo por ti. Pizza Hut. Hazlo en grande. Cleta Extrema. Brindamos servicios de mecánica, asesoría técnica, venta de accesorios, nutrición y terapia física. Para todos los amantes del deporte en general, atletismo, ciclismo, triatlón. Damos calidad con un servicio al cliente, ajustado a cada necesidad. Somos representantes para Centroamérica de la marca de bicicletas BH Bikes y la prestigiosa marca de relojes TomTom. Visítenos en nuestro local, ubicado en Plaza Rose, diagonal Arroz y Pollos, en San Rafael de Escazú. Comuníquese con nosotros al 2289-5594. Lo de Amador, como todos esperábamos, de que quizá quedara un poco más arriba, Rodrigo, en eso Henry no está descubriendo nada diferente. El mismo Vandrey lo dijo, o sea, quería algo más. Y lo de Milagro Mena, lo que me gusta es que no habla tanto en el tema de Milagro, sino como un todo el ciclismo femenino, a decir, hay que trabajar todos unidos a ver si podemos mejorar. Correcto, Steven, concuerdo con ustedes, lo de Andrey, todos esperábamos un poquito más, de hecho lo hablábamos antes de que él compitiera, por ahí incluso nosotros lo hablábamos entre peleando una medalla, ¿por qué no?, disputando con esos grandes equipos, sabemos que es muy complicado cuando se trabaja solo, aunque él decía que eso tampoco es excusa, ¿verdad?, que en este tipo de competencias. Y lo de Milagro fue una competencia dura para ellas también, eran menos kilómetros, pero realmente Milagro hizo un buen trabajo a mi criterio por todas las circunstancias y concuerdo con Fanny en el hecho de que ahora es pensar más allá, ¿verdad? Hay gente que dice que aquí no se viene a pasear, pero es experiencia. Ayer lo decía Natalia, perdón que involucre las declaraciones de ella, pero ella decía, si no es en este tipo... Estamos hablando del voleibol de playa. Exacto, si no es en este tipo de torneos donde acumulamos experiencia, ya Milagro lo vivió, ya por decirlo de alguna manera, ya lo tico quedó antojada de lo que es una Olimpiada, ella misma nos lo decía fuera de entrevista, y veremos ahora cómo les va a las muchachas, ojalá que no sea solo una, igual que en masculino, sino que veamos más ciclistas, ¿verdad?, representando a Costa Rica y compitiendo en equipo como fue ahora en el Mundial Masculino, si no me equivoco. Correcto, donde tuvimos tres presentaciones. Dispare, Fanny. Bueno, sí, lo que decía porque era, le quité el impulso. Sí, lo que decía era pues que para que siga este crecimiento del ciclismo, tanto de hombres como de mujeres, lo que necesitamos es que, bueno, que todas las autoridades se pongan de acuerdo, que cooperen, que el Comité Olímpico, que el ICODER, que el Ministerio del Deporte, que la FECOSI, pues trabajen para un mismo norte, ¿verdad?, como que las rencillas, las disputas, quién manda más, quién tiene más poder, eso no nos lleva a nada. Y al final de cuentas, los que sufren son los propios ciclistas, ¿verdad? Y está más que comprobado que Costa Rica tiene muchísimo talento y mucha calidad para el ciclismo. Lo que falta es estar compitiendo afuera y para eso se ocupa el dinerito. Sí, para eso y ocupamos de que todos los que están en torno a esto, empresa pública, privada, ICODER, FECOSI y Comité Olímpico, o sea, son cinco organismos los que tienen que alinearse para que en el tema del ciclismo específicamente, pues caminemos. Vamos con Carlos Vanegas porque pasó el tema del ciclismo femenino contra el reloj individual, también el del masculino, así que nos vamos de una vez a conocer qué fue lo que pasó con el ciclismo femenino crono individual acá en estos Juegos Olímpicos. En una destacada presentación, Christine Armstrong de los Estados Unidos se convirtió este miércoles en la nueva campeona de la contrarreloj individual de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, por lo que subió a lo más alto del podio a recibir la medalla de oro como lo había hecho hace 4 años en Londres, mientras la plata sería para la rusa Olga Zabelinskaya y el bronce para la holandesa Anna van der Breggen de Holanda. Christine Armstrong marcó un tiempo en el recorrido de los 29.7 kilómetros de 44 minutos y 26 segundos con salida y llegada también en Pontal de Copacabana, defendiendo con éxito su título de las justas logrado hace 4 años en Londres, superando en esta oportunidad a la rusa Zabelinskaya por 6 segundos y Anna van der Breggen de Holanda por 11 segundos. La crono resultó interesante para las 25 participantes, donde Costa Rica no tuvo representante del trayecto. Las corredoras la enfrentaron también con malas condiciones como la lluvia y tomando precauciones para no sufrir accidentes como el que también sufrió la
holandesa Van Leeuwen en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos el pasado domingo. A partir de este momento comenzaron a llegar las grandes favoritas a las medallas y fue así como Olga Zabelinskaya de Rusia, con un tiempo de 44 minutos y 31 segundos, pasó a comandar la crono, pero apareció la campeona de Londres, Christine Armstrong de los Estados Unidos, imponiendo un tiempo de 44 minutos y 26 segundos, registro suficiente para defender el título conseguido en Londres en el 2012 y colgarse la medalla de oro en Río. Los resultados estarían de esta manera: Armstrong de los Estados Unidos con 44 minutos 26 segundos, seguida de Zabelinskaya a 6 segundos, también Anna van der Breggen a 11 segundos, Ellen van Dijk de Holanda a 22 segundos, Elisa Longo Borghini de Italia a 26 segundos, Linda Bilhumsen de Nueva Zelanda a 28 segundos, Tara Witten de Canadá a 35 segundos, Lisa Brinauer de Alemania a 56 segundos, Katrin Garfoot de Australia a 1 minuto 9 segundos, Evelyn Stevens de los Estados Unidos a 1 minuto 34 segundos y Alina Amilusic de Bielorrusia a 1 minuto 39 segundos. Acá vemos la celebración de la estadounidense Christine Armstrong, que se convierte en monarca de los Juegos Olímpicos con esta presea dorada. Solamente cuando el último árbol esté muerto, cuando el río esté envenenado, el último pez esté atrapado, entenderemos que no se puede comer dinero. Camiseta JB, tecnología textil JB de Costa Rica. Camisetas JB, diseñamos para conservar. Tú nunca dejas de sorprenderme. Mi amor, te amo tanto como mi pan pizza. Y yo te amo igual que mi hot cheese. Yo todavía estoy aquí. Disfruta la nueva Super Pan Pizza. Todo el sabor de la doradita y crujiente Pan Pizza. Ahora con un borde relleno de queso mozzarella. Cuando dos cosas grandes se unen, grandes cosas pasan. Estoy loco por ti. Y yo por ti. Pizza Hut. Hazlo en grande. Cleta Extrema. Brindamos servicios de mecánica, asesoría técnica, venta de accesorios, nutrición y terapia física. Para todos los amantes del deporte en general: atletismo, ciclismo, triatlón. Damos calidad con un servicio al cliente ajustado a cada necesidad. Somos representantes para Centroamérica de la marca de bicicletas BH Bikes y la prestigiosa marca de relojes TomTom. Visítenos en nuestro local ubicado en Plaza Rose, diagonal a Rosti Pollos, en San Rafael de Escazú. Comuníquese con nosotros al 2289-5594. Pues bien, gracias Carlos por este resumen de la crono individual que se ha vivido a nivel de mujeres y con lo que ha significado el triunfo para Christine Armstrong, quien a pesar de sus 43 años de edad demuestra una vez más de que en esto no es un tema de edad, sino de rendimiento deportivo. Y en hombres nos vamos de una vez, igual con Carlos Vanegas, a conocer qué fue lo que pasó con el oro olímpico, cómo fue que el corredor Fabián Cancelara se ha colgado por segunda ocasión esa medalla presea dorada en las justas olímpicas. El suizo Fabián Cancelara ha cerrado su carrera profesional con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos que ha logrado hoy en la prueba contrarreloj individual, en la que el holandés Tom Dumoulin ha logrado la plata y el británico Chris Froome, reciente ganador del Tour de Francia, ha sido bronce, relegando al español Jonathan Castroviejo a la cuarta plaza por tan solo 4 segundos. La estrella del pelotón mundial Fabián Cancelara de Suiza ratificó su favoritismo siendo el más rápido este miércoles en la contrarreloj individual y se convirtió en el nuevo campeón de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, alcanzando la medalla de oro en un recorrido de 54.6 kilómetros con salida y llegada en Pontal de Copacabana. Fabián Cancelara, a sus 35 años, se consagra campeón en estas justas al marcar un tiempo de 1 hora, 12 minutos y 15 segundos, superando a Tom Dumoulin por 47 segundos y a Chris Froome por 1 minuto y 2 segundos. Los 37 corredores que enfrentaron un día nublado y con lluvia se vieron obligados
a tomar las precauciones del caso para evitar accidentes lamentables como el que sufriría Sergio Henao y Vincenzo Nibali el pasado sábado en la prueba de fondo de ruta. Simon Geske de Alemania se mantendría como uno de los mejores guarismos tras marcar un tiempo en línea de meta de 1 hora 16 minutos y 2 segundos. En línea de partida comenzaron a salir los favoritos por las medallas, entre ellos Tony Martin de Alemania, que esta vez no respondió, Tondo Molan de Holanda y Chris Froome de Gran Bretaña. Luego arribó a meta el pedalista de República Checa, Leopold König, quien registró un guarismo de 1 hora 15 minutos y 23 segundos. Fabián Cancellara de Suiza, uno de los candidatos a la presea dorada, marcó el mejor tiempo en los primeros 10 kilómetros de recorrido con 15 minutos y 12 segundos. Froome cruzó perdiendo 10 segundos. En el paso por el kilómetro 19, el mejor tiempo lo marcaría Rohan Dennis de Australia con 28 minutos y 47 segundos. En el kilómetro 34, el mejor tiempo lo realizó Fabián Cancellara, superando a Rohan Dennis por 48 segundos. En la raya de sentencia terminó la alegría para Leopold König, quien fue superado por Geraint Thomas de Gran Bretaña al marcar un tiempo de 1 hora y 14 minutos y 52 segundos. Registro que fue superado rápidamente por el español Castro Viejo, España, con 1 hora 13 minutos y 21 segundos. Luego llegaría Cancellara para destronar a todos, quedando a la espera de la llegada de Tondo Molar y Chris Froome. Frijoles Los Tierniticos. Usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía. Cada vez que usted come Frijoles Los Tierniticos, está aportándole a su cuerpo proteína, vitaminas, minerales y fibra. Por eso, coma todos los días Frijoles Los Tierniticos. En caso de que la manilla se vaya muy adentro, ya sea que anduvo mucho rato en la lluvia, la pastilla se desgaste un poco, entonces si la manilla se va muy adentro, podemos optar por dos opciones, ya sea con el tornillo o con el barril de ajuste. El barril de ajuste lo que vamos a hacer es sacarlo, va a tensar el cable, se va a acercar más el freno, vamos a tener un mayor ajuste. Si fuera que ya el barril no va, vamos por la segunda opción, una llave Allen 5 milímetros, floja, se abre un poquito. No se sobresoca porque podemos mover la rosca. El Hotel Courtyard Marriott Aeropuerto es la casa de los practicantes aficionados al ciclismo. Salga a entrenar ruta, mountain bike o triatlón, mientras su familia disfruta de los servicios como restaurante, piscina o gimnasio. Los ciclistas podrán disfrutar de 2x1 en desayunos, o si lo prefieren, se pueden hospedar en una de nuestras 122 habitaciones o 5 suites. Courtyard Marriott Aeropuerto es la casa del equipo de ciclismo Tienda El Globo Bicicletas Giant. Más información al teléfono 2429-2700. Regresamos, amigos, prácticamente que para el cierre, sintetizar en el tema del ciclismo, como lo habíamos hablado con nuestros colegas Fanny Tiber, con Tony Arias, con Rodrigo Murillo, de que el ciclismo en el tema de ruta ha concluido. Vendrá ahora lo que va a ser el tema del ciclismo de montaña con Andrei Fonseca, que será nuestro representante, dirigido por Andrés Brenes. En cuanto al ciclismo de ruta, obviamente ratificar los grandes campeones que hemos tenido, por ejemplo, Bélgica, con Greg Avermaet, que por un lado ha llevado a Bélgica una vez a la medalla, una vez más, a la medalla de oro, y por el otro lado, con Cancellara, que se une a la lista de esos nombres importantes, formidables, que ha dado el ciclismo suizo, como Tony Rominger en la década de los 80s, como Alex Zülle en la década de los 90s, e indudablemente en esta presente década, Fabián Cancellara, dos veces medalla olímpica, medalla también o líder en el Tour de Francia, que ha sido importante dentro de su carrera deportiva. Amigos, nos estamos retirando. Un agradecimiento para toda la gente de administración, para Randall Vargas en TDMás, por habernos ampliado a una hora y tener todo lo que ha sido el espectáculo de este Río de Janeiro 2017. La próxima semana vendremos ya con velódromo y otras disciplinas deportivas en ciclismo acá a través de CR Ciclismo. Que la pasen bien. Muy buenas noches.
CR Ciclismo es presentado por Ciclo Boutique, el ciclo con el mayor inventario de Costa Rica.